Lo que debemos aclarar que las pensiones son una ayuda social, no es una jubilación, en ese sentido siempre han tenido el porcentaje de aumento que da el gobernador, también el IPS, pero en el caso del PLU y el aguinaldo, que se pagó el aguinaldo, el PLU tuvo también un porcentaje, el bono, perdón, un porcentaje que les ha tocado también y que naturalmente lo han cobrado. Y ayer han cobrado todo ya el beneficio del mes de junio. O sea que en pocos días han tenido una entrada importante y que si cuantificamos realmente esta inversión que hace el Estado, no es un gasto, es una inversión, y cuantificamos el servicio de las Casas de la Solidaridad con desayuno, almuerzo, ellos suelen llevar también para su cena, y todo lo que implica también el acompañamiento de nuestros compañeros, cuantificado indudablemente que es muy importante lo que se invierte para cada uno de nuestros adultos mayores. Además, el agradecimiento que surge de un adulto mayor es porque son ejemplos claros del proceso de nuestra sociedad formoseña. Nosotros venimos de una provincia no hace mucho tiempo que era una provincia muy olvidada por los gobiernos centrales y que en el advenimiento de este proyecto provincial que llevamos adelante con el compañero Gildo Infran desde el año 95 hasta hoy, la realidad social ha cambiado y ellos son conscientes de esto y agradecen. Pero además, vos dijiste una palabra muy clara y que molesta a la oposición, que es esa del Estado presente, que responde a una ideología, obviamente. El justicialismo piensa que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, fundamentalmente para dar respuesta al que menos tiene. Y hoy estamos viviendo el proceso de un gobierno nacional lamentablemente ajeno a esa realidad, donde inclusive los propios intereses que pueden representar para aquellos que lo han votado no se han dado. Hoy la gente se siente traicionada por su candidato, digo aquellos que lo han votado a Milei. Y nosotros hemos advertido en su momento que esto iba a suceder, pero ahora no solamente que sucede lo que advertimos, sino que suceden cosas peores.